Amigos, no estaba grabando el audio, lo siento. No fueron ustedes. Me estoy imaginando en este momento a Miguelito diciendo: no me lo puedo creer, otros audífonos a la basura, me los acaba de comprar mi mamá. No se preocupen, fui yo, errores técnicos. Amigos, hoy por fin ha llegado el día que tanto les he estado recordando. Así es, amigos, estoy hablando del 28 de julio. Y en este instante voy a revelarles qué es lo que está detrás de esta tela negra, porque... ¿están timbrando? Amigos, están llamando a la puerta, espérenme un momento. Por favor, esto por aquí, perfecto. Ahorita vengo, espérenme. Acaban de timbrar exactamente en este momento, así que voy a ir y vamos por allá. Hola, ¿qué tal? Sí. Gracias, marcar el otro número. Ah, sí, sí me estaba sonando, es que estaba en el baño. Ya está, Emanuel, ¿verdad? Sí, bye, adiós. Qué increíble. Aquí está. Aquí está, amigos. Vamos a entrar. Acabo de recibir este paquete justamente, no sé qué carajo sea, pero bueno, lo abriremos más tarde. Lo dejaré por aquí, perfecto. Ahora sí, amigos, pasemos a la revelación de la tela negra. Lo que les voy a revelar a continuación es algo que he trabajado durante mucho tiempo con más personas. He estado en esto desde antes que se terminara el año pasado, incluso desde antes de que llegáramos a 10 millones y se estrenara el especial. Que por cierto, muchas gracias, vean cómo le fue, impresionante. He aprendido a hacer muchas cosas nuevas, pero por fin ya no me voy a demorar más. Ha llegado el momento. Quiero hacer una pequeña encuesta antes de empezar. ¿Qué creen que esté justamente debajo de esta tela negra? Y ojo, amigos, deben de tener en cuenta que lo que crean que está justamente debajo de la tela negra debe de ser algo cuadrangular. Opción A, un Funko Pop gigante. Opción B, un cuadro de la Mona Lisa. Opción C, un cuadernote. Opción D, Steve. Opción E, una novia. ¿Cuál será? No lo sé, déjalo en los comentarios. La opción A no funciona para mí. Pues amigos, ha llegado el momento de revelar qué es lo que hay detrás. ¿Se han dado cuenta que siempre que revelo algo especial uso esta camisa? Cuando me cambié a este estudio tenía esta camisa. Cuando revelé el número de suscriptores tenía esta camisa. Cuando grabé el especial 10 millones tenía esta camisa. Incluso en el otro especial 10 millones que era una animación tenía esta camisa. Hasta este Funko de mí mismo tiene esta camisa. Y hoy, compadres, no será la excepción. Después de mucho tiempo, amigos, ha llegado el momento de revelar qué es lo que hay detrás. Pero antes, deja tu like, o si no, no la voy a destapar. Es más, me quedaré aquí sentado. Llevo horas aquí, incluso ya se hizo de noche. Por cierto, estoy en el baño. No, no me hagan mucho caso, pero... oh, no. Te sigo esperando, ya pasó mucho tiempo, incluso todavía ni siquiera te suscribes. Es muy lamentable esto, dile que se suscriban, Chucky. Suscríbanse. Ahora sí, amigos, ha llegado el momento en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ahí está! ¡Wow! Amigos, vean esto, es mi nuevo libro y sí, incluso en mi nuevo libro tengo esta camisa. Vean esto, amigos, está precioso. Aquí está mi cara, soy guapísimo, obviamente como en la vida real. Bueno, a diferencia de Pepito, espera. ¿Pepito sale en el libro? ¿Qué carajo? ¿Por qué sales en el libro, güey? No sé, estaba aburrida y les dije a ellos que se podía salir y me sacaron. ¡Adiós! Bueno, te hicieron un favor, no estás tan cabezón aquí, ¿eh? Por este lado tenemos a Caché Gigi, un amigo mío que también es personaje dentro de la historia. Pero se estarán preguntando, ¿quién es esta persona? Bueno, amigos, se llama Alexa, es otro personaje de mi libro. Y nosotros cuatro estaremos sobreviviendo a la peor invasión zombie de la historia. ¿Saben qué es lo mejor? Que este libro es literalmente gigantesco. Véanlo por detrás, incluso está escrito aquí en la contraportada. Y por aquí dice...
Master Sensei, invasión zombie. Y por este otro lado están incluso las hojas, es un librote. A mí me dijeron, oye Master Sensei, tu nuevo libro debe de ser la polla. Y yo les dije, vamos a hacer que se parezca a mi polla, ¿no? Y por eso lo hicieron así de grande. Y amigos, ¿recuerdan el paquete que me llegó? Es hora de abrirlo. Aquí tenemos el paquete y se preguntarán, oye Master Sensei, ¿dónde puedo conseguir el libro? Bueno, pues es bastante sencillo. Puedes conseguirlo por Amazon o Busca Libre, justamente desde cualquier lugar, país o cueva en la que tú vivas. Incluso hasta debajo de un puente, ¿no? Ahí te lo mandamos por su pollo, que sí, ahí está, listo, lo abrí. En México lo puedes conseguir en librerías como Gonville, Gandhi, Porrúa, El Sótano, o también en Sanborns. Y vean, amigos, aquí está mi caja especial del libro. Es impresionante, me lo mandó Penguin Random House, es la editorial con la que hice este libro. Y este es un paquete especial, ya no viene nada adentro, así que esto lo vamos a poner por aquí, perfecto. En esas librerías ya mencionadas, lo puedes pedir por internet y te llegará hasta tu casa como a mí. Pero el libro también estará físicamente en esas mismas librerías, por si quieres ir y comprarlo tú mismo. Por el momento ya están en todas las librerías de Ciudad de México. Muy pronto estará en las del resto del país y llegaremos a todos lados y dominaremos el mundo, claro que sí. En España estará disponible a partir del 8 de septiembre en las librerías, aunque lo puedes ir comprando en las páginas en Amazon y Busca Libre. En Uruguay y Colombia saldrá en enero del 2023 físicamente en las librerías, o si no, desde antes en Amazon y Busca Libre. Sobre Argentina y Perú están por confirmarme cuándo va a salir el libro, pero lo que yo les recomiendo es que lo vayan comprando en Amazon o en Busca Libre. Ahora, si vives en cualquier otro país como Polonia, Polo Norte o Narnia, no te preocupes para nada. Si bien no va a estar en las librerías físicamente por el momento confirmado, porque a lo mejor después va llegando, lo puedes comprar desde tu casa, desde Amazon o Busca Libre, y te llegará el libro en físico y ya está. Así de sencillo, así de fácil, claro que sí. Qué bien. De igual manera les dejaré todos los enlaces en la descripción, así que sí, cualquiera puede conseguir mi libro. Y ahora sí es el momento de verlo físicamente. Aquí está la caja y vamos a disponernos a abrirla. No le quiero hacer daño porque me la quiero quedar, obviamente. La abrimos así, bastante sencillo. ¡Oh my god! ¡Vean esto! Literalmente, ¿qué es esto? ¡Esto es un cerebro! ¡Está increíble! Lo voy a abrir en este instante. ¡Véanlo! Amigos, no sabía que era un cerebro. Cerebro tal cual, lo que me iban a mandar. Es como un cerebro, pero está como pegajoso. Vean esto, oh, miren amigos, esto les pasa a su cerebro cada vez que ven un video mío. Miren amigos, mi cerebro es de este tamaño más o menos. Esto está impresionante. Bueno, voy a dejar el cerebro por aquí. Y dice, gracias por acompañar a Master Sensei y Pepito el Crack. Una aventura en donde lucharán contra zombies en una pandemia global. Y por atrás que dice, nos encantaría conocer tu experiencia en esta gran aventura. Y amigos, el momento de la verdad, mi libro, Master Sensei Invasión Zombie. Está increíble esto, vean. Oh my god, huele a nuevo, ¿no? Huele al libro. Precaución, un virus letal ha sido liberado en Human Labs y todo el planeta corre riesgo de convertirse en zombie. La humanidad pende de un hilo y solo un grupo de sobrevivientes será el único que puede regresar al mundo a la normalidad. Este es el comienzo de una gran aventura en un mundo desolado y al borde del colapso. Master Sensei y Pepito el Crack, junto con otros aliados, se enfrentarán en la ciudad de Hilltown y en los bosques de Greenville contra zombies nunca antes vistos, con habilidades terroríficamente sorprendentes. El objetivo principal será sobrevivir y luchar contra los zombies en una pandemia global que arrasó con todas las civilizaciones del planeta. Solo los más aptos podrán seguir con vida. Mucha suerte. Poder. Esto sí es cine. Joder, claro que sí, esto es cine. Esta, amigos, es una caja especial que me mandó la editorial, pero está bastante increíble. Vean, incluso viene con su cerebrito. Miren, amigos, qué bien huele, impresionante. Huele literalmente al libro. Tiene como un olor muy distintivo. Y quiero que lo vean un poquito. Ahí está, tiene muchas cosas, muchas ilustraciones. Literalmente es un libro que es muy atractivo visualmente. Dicen que todo se parece a su dueño, ¿no? A
Al menos yo nunca había conocido un libro que estuviera pendejo. Y amigos, también les quiero avisar de otra cosa que es bastante importante relacionada a mi libro. Estaré haciendo una firma de libros el 6 de agosto en la sucursal Miguel Ángel de Quevedo. Será a partir de las 10 de la mañana y el único requisito para poder entrar a la firma es llevar su libro. Obviamente ahí los voy a conocer, va a estar bastante chido. La verdad es que sí, va a haber una piñata. Bueno, no es cierto. O sea, sí los voy a conocer, pero no va a haber piñata. Maldición. La firma, por lo que me dijeron, va a estar limitada a las primeras 300 personas. Ahí se les otorgará un brazalete a las que lleguen primero. También me avisaron que no se podía estar haciendo fila desde antes del horario mencionado. Que porque es delito, güey, o algo así, no sé. Que tampoco se vale apartar lugares ni nada de eso. Aún así, si una señora llega y se mete a la fila o aparta un lugar, les doy permiso de que le den una cachetada. Claro que sí. En el evento se firmará un libro por persona y también el único requisito, aparte de que lleves tu libro, es que sea original y ya está. Por un tema legal, que yo no entiendo la verdad, soy youtuber. En caso de que seas menor de edad, pues puedes ir acompañado por un adulto. Y eso sería todo, aquí les dejaré las bases y condiciones por si las quieren leer detenidamente. Y amigos, en este instante síganme en Instagram porque ahí justamente voy a hacer algo especial. Va a ser sorpresa, obviamente, relacionado al libro, pero no voy a decir. Nada más vayan, síganme y estén atentos la próxima semana. Eso es todo, muchísimas gracias por el apoyo a lo largo de estos años. La verdad, esto es increíble poder vivir este tipo de experiencias. Y de verdad, no voy a poder estar más agradecido cada vez que me los topo en la calle. Pues la verdad se siente bonito. No llores, güey, no llores. Solo sé que sin ustedes esto no se hubiera podido conseguir. Así que amigos, sin nada más que mencionar, nos vemos en el siguiente video. Adiós, bitches.